Bueno, dijo, se encontró un cadáver enterrado, dijo, está personal policial y de bomberos desenterrando el cuerpo, dijo, está el señor juez letrado, está la fiscal, el médico forense, policía técnica, y bueno, el primer paso va a ser desenterrar el cadáver para poder identificarlo. ¿Cómo se llega a descubrir que había un cadáver en el lugar? Nosotros días pasados, digo, nos habían recomendado una persona, digo, que había desaparecido del hogar. Esta persona había desaparecido el día 24, el día 28 lo recomiendan. Bueno, estamos trabajando con el fin de ubicar a esa persona. El día sábado tuvimos el dueño de la finca detenido, después se lo puso en libertad y hoy se procedió a allanar la finca y se encontró el cadáver de esta persona que no sabemos quién es todavía. El presunto autor del homicidio ya tenía denuncias por maltrato animal también. Sí, había habido algún incidente con algún vecino acá por temas de canes. ¿Están detenidos? ¿Viven en la casa? Sí, sí, efectivamente, sí, están detenidos. ¿Cuál habría sido la causa de la muerte? Y no lo sabemos, digo, recién eso lo va a determinar el forense, digo, cuando una vez que le haga la autopsia al cuerpo. ¿Hay alguna pista de que sea esa persona desaparecida la encontrada? Y no podemos afirmar, digo, para no crear falsas expectativas, digo, hasta que no lo identifiquemos o que lo reconozca algún familiar o no podemos adelantarlo.